bienvenidos y en especial la excelentísima mesa de honor. ¿Cómo están? Hola, hola. Profesoras de educación y formación disciplinaria, ¿no? Bien. ¿Cómo están? Bien. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo están? Este es el Salón Manhattan. Los que trabajamos aquí les damos la bienvenida. Esta es la empresa de salones corporativos en donde vamos a, en esta tarde, realizar esta ceremonia de graduación, nivel inicial. Niños de tan solo 5 añitos. Señores, el que le habla es el conductor, maestro de ceremonia, profesor de nivel de secundaria, y en esta oportunidad tengo este gran honor de poder amenizar y poder presentar a cada uno de sus niños. Pero antes, quiero agradecer la presencia que en breves instantes estará con nosotros la promotora Ani Mendoza Ramírez, que estará llegando también, incluyendo a esta mesa de honor. Pero tenemos aquí con nosotros a las dos docentes, las profesoras de aula, esta aula de triunfadores, que es el nombre de esta aula, aula de computadores. Ella es la Miss Anita Milagro Chirinos Ascoy, que está aquí con nosotros. Démosle un aplauso bien fuerte. ¿Cómo está? De pie, por favor, profesora. En un certamen como este, hay que ponernos de pie para dar este reconocimiento, ¿no? De la labor, de la vocación educativa. Y como nosotros, como profesores y docentes, velamos por la integridad física de cada uno de sus niños y darle el conocimiento y transmitirles, ¿no?, la enseñanza como toda criatura de niños, ¿no? También tiene a la otra profesora. Bien, bienvenida sea Miss Sarita, ¿correcto? Tenemos también a Jocelyn Luciano García Barros. Un aplauso, por favor, para la profesora. ¿Hay palmas en mesa? ¿Hay cariño? ¿Hay estímulo? ¿Hay alegría y felicidad de sus niños? ¿Alegría para las profesoras? ¡Bien! Esta es su tarde. Parte de lo que es en este día. Este día muy especial. Podríamos decir más que un especial porque le damos todo el cariño a ellos. Como ven, son niños y están inquietos por organizar todo esto y hacerle su fiesta de su año. Bien, hemos nombrado a las dos personas, a las dos docentes, y ahora tenemos también a la persona con la cual ha hecho todo lo posible de esta organización, en conjunto con ustedes, porque sin ustedes esto realmente no se realizaría. De antemano le decimos gracias. Gracias por venir, gracias por participar, gracias por dar un granito de arena para realizar todo esto. Estamos hablando de la señora Gabina Vera García, que está por ahí. Un aplauso muy fuerte para ella. Al igual a la señora Alma. Un aplauso para ella. ¿Y dónde está? ¿Dónde está por ahí? Bien. Señores, hay algo que en sí quisiera a ustedes también. Marlene Abad Cortés. Aplausos para ella. Bien, nuestra niña Aileen es una niña afectuosa, sensible, cariñosa, traviesa. Le gustan mucho las fotos. Su plato favorito es el pollo a la brasa. Los colores que le agradan son el morado y el rosado. Un aplauso nuevamente para Aileen. Y ahora con ustedes, André Samuel Alba Amex. Aplausos para él. Su compañerito y amigo es un niño muy creativo, amoroso, amigable. Le gusta jugar fútbol y bailar. Su
su plato preferido es la salchipapa con garón champa. Y de grande le gustaría ser un gran futbolista porque gana mucha plata. Es lo que nos dice André. Y ahora tenemos a la niña Mariana Fernández Albínez Vega. Aplausos para Mariana. Es una niña muy alegre, muy solidaria. Le gusta bailar, cantar, escribir por libres, jugar en la escuelita. Y de grande quiere ser maestra como la profesora. Su plato preferido son los anticuchos y su mascota es su conejita Maroncita. Ama los animales, nos dice Mariana. Bien, y ahora su compañero de juego, él es Gianluca Miguel Benavides Pérez. ¡Aplauso para Gianluca! Ahí lo ven a Gianluca. Es un niño cariñoso, le gusta bailar, ver televisión, salir y pasear. Su comida favorita son los tallarines verdes con milanesa pita y los maquis. Le gusta jugar fútbol y para él las manualidades con plastilina le fascina. Y ahora tenemos a Mía Alison Bravo Isla. ¡Aplausos para Mía! Ella es una niña alegre, bondadosa, solidaria con sus compañeros y respetuosa. Le gusta armar rompecabezas, le gusta las matemáticas, también jugar con el maquillaje. Su plato favorito es el puré con papas y con su bistec encima. Le gusta la ensalada de pepinillo. De grande quiere ser estilista profesional. Es lo que nos dice Mía. Ahora vamos con las características de el alumno Benjamín Daniel Cabanías Abad. Aplausos para Benjamín. Es un niño muy alegre, le gusta hablar bastante. Él se define como un ñoño, como un niño muy rápido y disfruta escuchando canciones rápidas. También su comida favorita siempre tiene que tener tallarines en cualquier color. Tiene dos muñecos preferidos, se llaman el Roberto y Tim de Minecraft. Un juego, Free Play, que le gusta bastante. Es lo que nos dice nuestro amigo Benjamin. Y ahora tenemos a Kay Senia Reño Peña. Aplausos para Kay. Es una niña alegre, cariñosa y preocupada por los demás. Es lo que nos dice Kay. Y ahora su compañero, señores, un alumno graduado. Él es el niño Víctor Iván Castillo Rodríguez. Aplausos para Víctor. Es un niño muy activo, le gusta leer ciencias, aprender cosas nuevas, investigar su comida favorita, son los pequeños. ¿Bien? Y ahora tenemos a la novena alumna, ella es Valesca Nelly de la Cruz Peña. Aplausos para Valesca. Es una niña carismática, ama a los animales y es cariñosa y hermosa. ¿Bien? Listo, ahora tenemos a Amira Meili Díaz. Aplausos para Amira. Amira. Pasamos al siguiente, Juan Yosemir Jeremías Tarihuarima. Aplausos para Juan. Es un niño cariñoso, amoroso y muy caballero y muy inteligente. Es lo que dice. Ah, ahí lo tiene, amigo Juan. Ahora con nosotros, démosle un aplauso bien fuerte para Kevin Ángel Luna Manrique. Aquí tenemos que es un niño cariñoso y amable.
para Ricardo. Ricardo es un niño atento, cariñoso y juguetón. Le gusta jugar en el parque con sus amigos. ¿No? Y ahora tenemos a una niña, ella es Sofía Antonella Morales Peña. Aplausos para la familia. Es una niña alegre, le gusta bailar, pintar y es muy amiguera. Bien. Y ahora con nosotros. Tenemos a Pablo Estefano Niño Matías. Aplausos para él. Es un niño muy alegre, desenvuelto, muy inteligente. Le gusta jugar con sus amigos, jugar con su papá. Su plato favorito es el pollo a la brasa y de grande quiere ser policía. ¿Bien? Y ahora tenemos a Itan Tiago Orellana Tejada. Aplausos para él. ¿Está? Se encuentra, lo tiene. Es un niño ocurrente, divertido y creativo. Le gusta explorar. Su plato favorito es el chicharrón del pollo. De grande quiere ser un empresario millonario. Y ahora su compañero de clase, él es Félix Camilo Palomino Ayala. Aplausos para Félix. Hay palmas para Félix, ¿están por ahí? Ahí lo tienen a Félix. Es un niño de corazón enorme y feliz. Ama mucho a su familia, en especial a sus hermanas. Es un gran amigo, tierno y bondadoso. Es muy hábil creando personajes con plastilina. Experto contando chistes y admira y quiere mucho a sus maestras. Es un caballerito valiente. Y ahora presentamos a Kaela Lexi Rodríguez Chira. Aplausos para ella. Es una niña alegre, bailarina, amorosa. Le gusta mucho escuchar música y es responsable y buena hermana. Tenemos a Gael Estefano Rojas Patiño. Aplausos para él. Es un niño juguetón, bailarín, amiguero. Su plato favorito es el puré con nuggets. Ahí lo tenemos. A Gael saludando a su público y a sus compañeros. El siguiente. Estamos con el penúltimo de esta promoción, que es Gianluca Michel Sorosa Nupaya. Aplausos para Gianluca. Es un niño muy inteligente, juguetón y travieso. Es alto, le gusta jugar con sus amigos. ¿Eh? Y ahora tenemos a una niña cerrando esta secuencia. Un aplauso para Salomé y Nata Vallejos Choi. Aplausos para nuestra niña. No ha llegado todavía. Señores. Si ya se encuentra con nosotros la directora, ¿digo? ¿Sí? Bien. Señores. Tenemos a la Miss María Urquiza Cardoso, ¿correcto? ¿Está aquí? No está todavía. La promotora Ami Mendoza Ramírez es la promotora de esta institución educativa Talentus Kids. Vamos a darles un fuerte aplauso y buen reconocimiento a nuestra promotora. Aplausos, Maré. Amigo, buenas tardes. Quiero dar ante
todo gracias a Dios por permitirnos realizar todo este evento, ¿no? Agradecida siempre de parte de nuestra institución Talentos Kids. Nuestra directora en estos momentos está delicada, no pudo llegar. Quiero agradecerles en realidad de todo corazón por la confianza que tuvieron como padres de familia apostar por nuestra institución. Sabemos que pasan otro nivel, terminamos el nivel inicial, comenzamos el nivel primaria. Cuidemos a nuestros estudiantes en realidad, tratemos de instruirlos a su temprana edad, ¿no? Entonces lo único que queda, papito lindo, es agradecerles y que todo organizado, tanto los padres, familia, como también a las maestras, que todo por lo organizado se realice lo mejor. Muchas gracias, padre familia. Bien, señores, esas son las expresiones de la promotora de esta institución. Vamos ahora con la presencia de las profesoras. Tenemos a la Miss Anita Milagros y Jocelyn Lucero, dos profesoras de aula en la cual han tenido la convivencia de poder estar con ellos durante el tiempo que han podido estar día a día. Hemos salido de una crisis sanitaria para empezar a lo que es a la presencial. Y ahora que ya culmina este año, estos niños ya están aptos para poder seguir lo que es el nivel primario. Padres, estén atentos a las inquietudes, sigan de estar con sus niños mutuamente. Vamos a ver qué nos puedan recalcar y dar sus primeras impresiones las dos profesoras de esta. Muy buenas tardes, queridos padres de familia, muy buenas tardes, promotora Misani, bueno, también a nuestra directora que el día de hoy no ha podido asistir por motivos de salud. Muy buenas tardes, maestras, gracias, maestras a nivel inicial, muchas gracias por su asistencia. Y a ustedes, niños, llegó nuestro día, llegó su día, llegó el día de la fiesta. Buenas tardes, chicos, están hermosos. Como les dije, chicos, ya se está acabando nuestro tiempo, ya vamos a dejar de vernos, se van al nivel. Contribuyendo con la enseñanza de los niños. Y bueno, agradecerle a Dios que nos ha permitido estar aquí presentes para disfrutar junto a sus niños, disfrutar lo que ellos le tienen preparado y que tengan la tranquilidad de que ellos están preparados para el nivel primario, para su primer grado, seguirlos apoyando en todo, papitos. Recuerden que ya el nivel primario ya no va a ser lo mismo que el nivel inicial, les está pasando otra etapa.
así que seguir apoyándolos con más empeño, con más esfuerzo. Y estas palmas que quiero que le den es para ellos. Métele unas fuertes palmas a cada uno de sus niños, que ellos sientan que este es su día, que nos despedimos, chicos, del nivel inicial, nos vamos al primer grado. ¿Estamos felices de irnos al primer grado, chicos? ¿Estamos felices de irnos al primer grado? Muy bien, estrellitas de amor, gracias por haberme brindado todo su amor. Los voy a llevar en mi corazón a cada uno de ustedes. ¿Cómo no voy a olvidar cuando llegaban al colegio y desde que abrimos la puerta, todos mis llegaban como si fuera el primer día de clases? Gracias a cada uno de ustedes, chicos. Los quiero mucho a cada uno de ustedes y siempre van a estar en mi corazón. Gracias. Porque si no fueran por nuestra institución de talentos aquí, no estaríamos acá con sus pequeños. A cada niño, a cada hijo de ustedes, papitos, les voy a llevar algo especial de mi corazón. A ustedes, chicos, les quiero decir que los quiero mucho, con tantas ocurrencias que hemos pasado, tantas risas, tantas bromas, tantas alegrías que hemos compartido. Y no más decirle más que gracias a los padres y siempre escuchando a sus niños. Porque cada niño tiene algo nuevo que decirle a ustedes, así como nos dicen a nosotras que somos sus maestros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un aplauso bien fuerte, pero son dos maestras, dos docentes. Bien fuerte para ellas. Es gracias por formar parte de la educación de sus pequeños, porque ellos reflejan, ¿no?, lo que realmente esta institución, enseñar, educar, formar, darles y llevarles buen camino para que puedan ejercer el sueño dorado de seguir el nivel vida. ¿Ya? Pasen adelante, por favor. Sí. Ajá. A ver, ¿quiénes son? A ver, chicos, a ver, papitos, tenemos una sorpresa a cargo de uno de los niños. A ver, chicos, me van a ayudar a descubrir quién va a ser. A ver, si yo digo, pintamos toda la casa, ¿quién nos dice esa frase? ¿Quién nos dice esa frase? ¡Tiago! Muy bien, entonces invitamos a Tiago Orellana porque Tiago nos tiene preparado una sorpresa. Buenas tardes, director académico Orlando Espinosa, directora de nivel inicial, María Urquiza, promotora Arnie Mendoza. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en representación de la promoción Estrellitas de Amor del Colegio Talentos Kids. Hoy me siento... feliz, emocionado. Hoy termino un ciclo maravilloso de nuestra vida. Y nos vamos al primer grado.
a las mises, por a la mis Milagros y a la mis Yossi, por hacernos saber que podemos hacer cosas grandes, y ellas nos enseñaron a escribir, a leer, y a ser niños con valores. Y a los papitos por su cuidado, por su amor y por esforzarse para darnos lo mejor. Y a mis amiguitos estoy muy orgulloso de haberlos conocido. Somos una generación diferente. Y debemos... al cambio. Y debemos estar preparados para tiempos nuevos. De seguro nos volveremos a encontrar ya como hombres de bien, y para mejorar nuestro Perú y por qué no el mundo. Gracias. Señores, tenemos ya con nosotros la presencia de nuestra niña. Ella es... Con un aplauso recibamos a Salomé Inata Vallejos Choi. Ven a mí también, niña. Yo también quiero que pases, no que te puedan tener. Tú vas a modelar. He visto de antes, pero como su compañerito ha estado hablando, yo me gustaría que ingrese solita aquí. ¿Ya? Señores, vienes caminando y te reciben con un aplauso. ¡Aplausos para Salomé! Ahí la tienen a su niña. Es una niña alegre, cariñosa y juguetona. Su comida favorita es el ceviche y todo lo que tenga limón. Le gustan los unicornios y también jugar con su celular. Salomé, ven a mí también. Camina por acá, despacito. Déjela sola para que venga. Hija, ven, Salomé. Camina despacito, mirando a la cámara. Mira así, hola a todos. Hola, ¿dónde es su silla? Acá. Uy, estás adelante. Acá, mira ahí, en esa silla. Ahí la tenemos, Salomé, un aplauso nuevamente. Señores, son niños, por más que hayan llegado por circunstancias fuera, tiene que ser saludado por parte de ustedes. Muchas gracias. ¿Ah? Y ahora tenemos las expresiones de la persona con la cual habíamos mencionado. Son dos personas, parte representando a los padres de familia. Ella es la señora Gabina Vera Castillo. Un aplauso para ella, aunque nos dé también a conocer todo lo relacionado y la realidad que se ha hecho este gran sueño, su fiestecita de promoción. ¿Dónde está? A seguido, ella es Camina. ¿Se encuentra por ahí? Sí. A ver, cuenta con el pequeño. Buenas tardes, padres de familia. Me presento, los pedos que no me conocen, recién me están conociendo. Soy la mamá de Mariana Alvites, la señora Gamina, Susana Vera García. Bueno, en realidad, primero quiero agradecer a Dios, porque gracias a Él todos estamos aquí. En segundo lugar, quiero agradecer a todos ustedes porque ustedes han hecho un esfuerzo muy grande para que todo esto salga muy bonito. Nos ha costado sacrificio, lágrimas y sudor, pero dense un aplauso porque gracias a ustedes, ustedes han hecho muy bonito esto. Espero que les guste, con mucho cariño, Mises. Espero que les guste, que se diviertan y que Dios me los bendiga. Gracias.
Buenas tardes con todos, bienvenidos. Todo lo que hemos realizado es con mucho cariño con ustedes. Queremos que todos se diviertan, que lo pasen muy bien. Cualquier inquietud pueden hacerlo a disfrutar y tener un recuerdo tan bonito que con tanto cariño hemos preparado. A disfrutar todos, por favor. A ver. Me dice que él también para tomarlo mención, ¿verdad? A ver, Jaden, ven para acá, ven Jaden. Ven, a ver. Vas a pasar aquí, ¿ya? Aquí, date la vueltecita. Vas a llegar allá, vas a saludar a la gente, ¿no? Y te vas a conocer. Yo te voy a llamar. ¡Ya, ya, ya! ¡Dame ese cinco! ¡Eso, bien! Señores, con nosotros, nuestro querido alumno, Jaden, en esta promoción 2022. Ahí lo tienen, despacito, no más niñito ahí. Date una vueltecita, saluda muy bien, un aplauso para él. Es un niño cariñoso, alegre, y como lo ven, humildemente aquí. Vamos a dar algunas características de él. Le encantan los tallarines verdes, como lo ven ahí, bien gordito. Él dice que si no hay tallarín verde con un bistec, no es tallarín para él y no lo come. Y el color que le encanta para él, ojalá que cuando sea joven, le encante el color azul. Un gemito, ¿no? Un aplauso para nuestro Jaden, por favor. Bien, niños, a ver, arriba, 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 arriba. Adelita tu copita, así como yo, miren, así, ¿ven? Miren esta copita, miren, ¿ya? Hacia arriba. Por esta promoción, estrellitas de amor, por mi papito y mi mamita y mi casi, mi colegio. Es como una casa para mí. Este saludo a mis profesoras, a todos y a Dios por darme salud y bienestar. A través de este brindis, todos repetirán conmigo: ¡salud! ¡Felicidades! Tres horas para mi promoción estrellita de amor en Gil. Sus copitas como hermanitos así. ¡Salud! Choquen sus copitas entre ustedes. Miren a la cámara, niños. Miren a la cámara. Y ahora, público, salud a todas las familias. Salud. Bien. Choquen sus copitas. Un saludo para la mesa. Para su promotora. Salud a la staff de profesoras para este nivel inicial y la institución Talentos Kids. Salud, niños. Salud por ti. Por ti también. Por ti. Felicidades. Ahí está su profesora. Salud, niñita. Salud, niñito. Ahí está. Tíos, tutores. Bien.
aplausos para André. ¿Hay palmas para André? ¿Familiares? Pasamos ahora a Mariana Almites Vera. Aplausos para Mariana. Familiares de Mariana se acercan. Aplauso para Gianluca. Se acerca familiares también. Gianluca. Miguel. Bravo Isla. Aplausos para nuestra niña Mía. Aplausos para Benjamín, familiares de Benjamín. Familiares de Benjamín. Kenia Carreño Peña. Aplausos para nuestra Kay. Familiares. Guadini de la Cruz.
vamos a repetir, por favor, a ver, Valesca Antonelli de la Cruz Peña. Bien. Vamos ahora con familiares de Valesca para seguir ahora con de Víctor Iba Castillo Rodríguez. Aplausos para Víctor. Familiares de Víctor. Thank you.
Y ahora tenemos la presencia de Gaela Calexi Rodríguez Chira. Familiares de nuestra Gaela. Ante todo, muy buenas tardes.
señores y señoras. Muy buenas tardes, yo la promotora, estimadas profesoras, maestras, tutoras del grado 5 años, padres de familia, estimados niños de la promoción 2022 Talentos Kids. Recibo con honor este cuadro de reconocimiento a la promoción Estrellita de Amor. Es el reflejo de todo un trabajo muy bien organizado por nuestras madres de familia. Fuertes palmas al trabajo de las mamitas organizadas en la promoción Estrellita de Amor del Colegio Talentos de Escuela. Agradecer también a nuestro Señor Jesucristo por este momento tan importante de nuestras vidas. Y es un momento trascendental también para nuestros niños de 5 años, Talentos Kids, que cierran una etapa importante de su vida y pasan al segundo peldaño, que es la primaria. A todos ellos, mis felicitaciones por esta importante graduación. Y a ustedes, estimados padres de familia, la gratitud de parte de la promotoría y la dirección académica por la confianza depositada en nuestro colegio Talentos Kids, Talentos School. Fuertes palmas para la promoción Estrellitas de Amor, Talentos Kids 2022. Que se sientan las palmas. Fuertes las palmas para los niños Talentos Kids, Estrellitas de Amor. Muchísimas gracias. Es tiempo de vivir.
Yeah.
estos niños con esta canción que tiene una sensibilidad hacia una madre y un padre. Traer al mundo al ser que ustedes crean con amor. ¿Cómo más? Así empieza. Ay, pregunto, ¿qué mucha novia? Mucha novia, ¿cómo me hacen a otra? Thank you.
una sorpresa a esos niños para este evento. Sucesos como este se volverán a repetir. Esta barra, los ganadores, por supuesto, se van a llevar 5 puntos.
Isabela. Isabela, ¿qué ha pasado con tu Alaska, Dios mío? Ah, ya, él ha hecho una estrategia diferente. Él ha recolectado. Él mismo ha recolectado. ¿Sí? Mira, de tu equipo. De tu equipo me ha dicho que sí. No, los niños, no los chicos. ¿Quién agarró el zapato? ¿Quién le agarró el zapato? Ya ves, Dios mío, se puso tenso, ¿ah? Miren, Spider-Man está haciendo la...
usamos el vestido. Sí.
¿Sí? ¿Y le escribieron su carta a Santa Claus? No. ¿No han pedido todavía? No. ¿Quién le escribió su carta a Santa Claus? No. ¿Le escribieron? ¿Sí? ¿En el colegio? ¿O en su casa? Ay, yo no me imagino lo que han pedido, chicos. ¿Han pedido juguetes? ¿Juguetes? Bueno, no todo lo importante son los juguetes, ¿verdad? Porque lo importante es pasarlo en familia, en familia. Ustedes la van a pasar con su familia, ¿cierto? Van a comer su panetón y todo súper bonito. Entonces, miren lo que yo tengo aquí, ¿sí? Una silla. Gracias. Esta silla es para alguien muy importante que ha venido con regalos para ustedes. Es alguien, es un gordito, muy querido. Santa Claus, a la cuenta de tres, todavía. A la una, a las dos y a las tres. ¡Santa Claus! Uy, ni yo escuché, chicos, menos la escuché Santa Claus. Una vez más, a la una, a las dos y a las tres. Feliz Navidad.
para eso. ¡Qué fuerte, mi campeón! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Sonríe la camarita, mi amor! ¡Ajá, qué lindo! ¡Listo! ¡Gracias, Víctor! ¡Vamos ahora con Mía Bravo! ¡Mía! Por aquí, Mía Princesa. Ahí está. Ahí te la agarramos nosotras para que no te vaya a pensar mucho. Sonríe, sonríe. ¡Listo, mi amor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Con mamá! ¡Siguiente! Vamos ahora con otro campeón. Viene por aquí Jaden. Jaden Luna. Jaden.
Hola, Camila, toma tu regalo. ¡Feliz Navidad! Tu regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año! ¿Sonreímos? Para
Vale. Gracias por venir a participar de este juego. El día de hoy tienen una misión muy importante. Ya, okay. Que venga el papá de Aileen, porque dice que como estamos tacos, va a hacer perder a las chicas y es más complicado. Que se enfrenten los dos papás para que sea equitativo. Papá de Aileen, que represente al equipo de las chicas.
Chema. Brutal.